la buena noticia de tener 15 talleres, más que el año pasado, 8 más que el año pasado. Alrededor de 300 personas van a ser las que van a recibir su certificado el día de hoy. Se trabaja todo el año para mostrar lo que van a ver hoy acá. Es la muestra de lo que han hecho los alumnos durante todo el año y los conocimientos adquiridos en los diferentes talleres, ¿no? Son desarrolladores laborales cortas. Algunas personas ya están trabajando en esto, en los diferentes talleres. Otras personas lo hacen para empezar a producir, hacer un tipo de microemprendimiento, como en el caso de conservas y licores, que hay personas que durante el dictado de los talleres, lo que hacían en los talleres, lo vendían en distintos comercios. Así que para nosotros es satisfactorio este aumento y este incremento de talleres en la sociedad, porque es muy buen aceptado el programa. Políticas públicas implementadas en función de la formación de la comunidad y de la sociedad hacen del crecimiento, porque las personas que tienen el saber lo difunden al resto de la comunidad, y bueno, muchas personas han podido formarse en estos talleres. Por ejemplo, que un alumno en soldadura y herrería del año pasado, este año fue profesor en un taller, así que esas son las cosas y no los tantos objetivos de este programa. Este año decidí, ya que fui ex alumno del taller de emprender también de soldadura del año pasado, tuve la oportunidad de ser instructor, así que tomé la decisión de hacerlo en playa y me dio grandes resultados gracias a la gente que se sumó conmigo para participar. Así que gracias al taller este pude enseñarle a 5 personas más que hoy en día ya tienen lo que es idea, ya se pueden insertar un poco en el campo de la soldadura y herrería. Personas que están conmigo ya hoy en día se están haciendo profesionales en esto. Y tengo uno más que se está haciendo pruebas para ser soldador de alta presión. Y lo bueno que esto del taller de emprender, con la entrega del diploma y todo eso, es algo más que aporta al currículum, tanto como para mí como para ellos, y pueda sumar para futuro.